Hola, ¿cómo están? Ya comenzaron a hacer manualidades navideñas, ya los estuve viendo, los canales que sigo. Vamos a comenzar con nuestras manualidades navideñas y como siempre con reciclaje y tratando de llevarles la mejor opción en materiales para que ustedes lo puedan hacer, para que no haya un pero del por qué no lo pude hacer. Vamos a hacer unos adornitos para el árbol o para la guirnalda. Aquí tengo un arbolito navideño, esta es una campana navideña y una esfera navideña. ¿De qué tamaño? Al tamaño que lo deseen. Yo lo hice en una página tamaño carta. Ya el tamaño ustedes lo decidan y el tamaño de lo que quieran poner. En este caso, la figura que voy a poner más o menos me calza en esto. Entonces, voy adecuándome al tamaño de la figura que voy a poner y lo que la servilleta o lo que ustedes van a poner, ¿verdad? Una vez recorté esto de mi hoja de papel, lo pasé a cartón. Aquí tengo lo que es la campanita, aquí tengo lo que es la esfera, aquí tengo lo que es el arbolito. Okay. En este caso, el cartón, lo que los canales tienen, vean que está de forma vertical. Así vamos a hacer el corte, que vayan verticales lo que son los canales y no horizontal. Tiene que ir vertical. Es un cartón bastante duro, así que no necesito ponerle dos capas, una acá de doble, no lo, ¿verdad? Es bastante duro. En el caso que sea bastante, no tan duro, te sugiero que lo hagas, que lo refuerce poniendo dos. Vamos a trabajar con tres tipos de opción. Ese es lo que le traigo, tres opciones de cómo hacerlo. En este caso, el primero, podemos hacer cualquiera, voy aquí. En este caso, voy a trabajar la esfera. Voy a ir cortando pedacitos y pedacitos. Voy a ir cortando pedacito y voy a ir pegando. Voy a comenzar con las orillas. Corto y voy con las orillas. Ok, la esfera me ha quedado así. Vean. Pedacitos y pedacitos. Con lo que es la cinta adhesiva de papel. Voy con la segunda. Esto lo vamos a hacer con este material. Cuando compramos un par de zapatos, vienen en caja y traen esto dentro del zapato. Ok, entonces yo lo guardo y lo que vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer cartapesta y voy a cortar pedacitos, pedacitos y lo voy a pegar con cola blanca. Tengo mi cola blanca, la rebajé con un poquito de agua, tengo mi papelito y vamos a aplicar, vamos a ir pegando, vengo y vamos pegando. Esto lo hacemos en ambos lados, agarro y voy pegando, agarro y voy pegando, aplicamos en los bordes. Ok, ya una vez ya hice, pegué todo lo que es mi papelillo, ya está seco, quedó completamente duro y seco, me ha quedado así. Y este es el segundo. Y para el tercero, que es nuestra campanita, aquí ya tengo adelantado la campanita, vamos a ocupar papel craft. Estas son bolsas de papel craft, vamos a reciclar, siempre reciclando. Y vamos a hacer pedacitos, pedacitos con nuestra cola blanca. Aplicamos y vamos pegando. Esto lo hacemos tanto de un lado como del otro. Pegamos, borde y vamos pegando. Y aquí ya pegué a ambos lados. Ahora la voy a poner a secar al sol y al aire libre para que me endurezca. Ok, aquí ya tenemos los tres tipos
de carta pesta que hicimos, papel, donde vienen envueltos los zapatos, que traen las cajas de zapatos, con cinta adhesiva y con papel craft. Ahora el paso a seguir es que las tres les vamos a dar de una a dos capas de pintura acrílica blanca. Y vengo y vamos, comenzamos. De una a dos capas de pintura por ambos lados. Ok, aquí ya tengo lista mis piezas, ya están pintadas y ahora vamos a decorarlas. No tengo servilleta. Pase, señorita, pase, pase, ella es especial. Ok, no tengo servilleta y vamos a dar solución con esto. Esta es la propuesta. No hay servilleta, pero tenemos fotocopias. Hay estas imágenes que me gustaron acá, vamos a solucionar con eso. Esta es mi idea, hacerlos con fotocopias a color. La imagen que te guste y lo vamos a plasmar acá. Vengo, voy a recortar. Las que voy a utilizar. Ahora quiero que vean, el corte para hacerlo lo tenemos que hacer acá. Acá. Esto vamos haciendo para acá, no para arriba. ¿Por qué? Porque al hacerlo así van quedando unas orillitas blancas y no queremos eso. Sino que quede solo la parte de arriba, que me quede la orilla de arriba. Entonces el corte tiene que ser acá. Siempre haciendo esto para abajo. Así, así. Así. Porque las orillitas blancas van a quedar de la parte que no vamos a ocupar. Creo que vean, ahí está. Esta es la fotocopia. Quedan esas orillitas blancas. Van a quedar en lo que desechamos. Y acá me va a quedar el color de mi copia, de mi fotocopia. Entonces, eso es así tiene que hacerse el corte. Ok, en mi campanita quiero poner esta imagen de este Belén en esta parte de acá. ¿Con qué lo vamos a hacer? Con pegamento cola blanca. Aplicamos y venimos a pegar acá. Suficiente que nos quede pegada. Venimos. Centro hacia afuera y acá lo tenemos. Voy a esperar que seque para dar el siguiente paso. Igual aquí tengo lo que es mi esfera, voy a pegar esta que tengo acá. Aplicamos suficiente goma, suficiente. Venimos y pegamos. Podemos hacer esto también en vez de aplicar la goma. Podemos hacer esto. Con la yema de los dedos vamos pasando y a la vez alisando y que no quede ninguna burbujita. Una vez hecho eso, vamos dando en los bordes y aplicamos un poco por encima. Aquí ya tenemos la segunda. Aquí tengo mi arbolito. Voy a poner esta donde están estos pajaritos. Aplicamos y ubicamos. Presionamos. Ahora aplicamos. Ahora esperamos que seque
y continuamos con el siguiente paso. Acá hice color gris y aquí tengo un poco de color, ya el color ceniza, y voy combinando. Primero apliqué el más claro y ahora voy aplicando un poco de oscurito en ciertas partes. Conforme veo que era el fondo de la fotocopia, ahí me va quedando así, de esta manera. Igual aquí voy haciendo lo mismo, es que nieve lo que tiene detrás y es un color grisáceo. Voy aplicando en todo alrededor con esponja, lo vamos haciendo con esponja. Acá, vean qué bonito cómo va quedando. Ok, aquí ya ambos lados ya están pintados de esta manera. Vean, al igual como se trabaja también con las servilletas, podemos resaltar lo que son las figuras con pintura acrílica. Aquí ya resalté un poco, quiero que vean aquí al fondo, aquí está este lado, no he resaltado nada, hay unos espacios lo que son en los árboles, que son verde con blanco, donde tienen nieve. Aquí resalté esta bufanda, voy a resaltar esta otra bufanda. Aquí tengo el verde, voy a resaltar lo que es aquí, las partes verdes. Voy a dar toquecito. Ahora solo vamos a esperar que seque. Voy a esperar que seque un poquito. Aquí agregué un poquito de blanco para asemejar a lo que es la nieve. Acá tengo este. También resalté la hojita. Quiero resaltar esta otra ramita. Aquí tengo este color. Lo más parecido. Y voy a resaltar. Vamos pasando sobre ella. Esa es la idea. Ir resaltando los colores para dar un mayor efecto. Y resaltar aquellos colores que veamos opacos. Aquí están las cerecitas. Tengo este color rojo. Igual las voy a resaltar un poquito. Una vez ya seco lo que es el verde, voy a agarrar lo que es el color blanco. Y voy a empezar a aplicar acá con toquecito. Ta, 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 ta. Ok, ya una vez saltamos los colores que deseamos, voy a empezar a sombrear las orillas. De esta manera, acá, acá. Que queden esas orillas del tono más oscuro, el que estuvimos utilizando. Que nos quede de esta manera. Ya una vez hecho todas las orillas, vamos a aplicar lo que es el barniz. Ok, ya lo último sería ponerle lo que es un hilito aquí donde vamos a colgar nuestra campanita, nuestra esfera o el pinito. Y le podemos poner aquí unas cintitas para decorar de esta manera. O lo podemos dejar así, solamente para colgar. Acá si quieren también puse unas orillitas doradas. Le podemos agregar eso o dejarlo sin ninguna orilla. Eso ha sido todo por mi parte. Espero que les haya gustado. Te invito a que te suscribas, comparte el video, que eso me ayuda mucho y así hacemos crecer el canal. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo tutorial. Chao.